continuamos este programa de Enfocados, ¿sí? Y vamos a recibirla a ella. Ella es antropóloga, es investigadora del CONICET y es docente, además, de la Universidad Nacional de Ircomahue. Estamos con Verónica Trpin. Espero haberlo pronunciado bien. Cada vez que lo pronuncio, se lo pregunto. Buenas tardes, Verónica. Bienvenida a Enfocados. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Verónica, a ver, un poco la idea de charlar contigo y aquí en Enfocados era, en primer lugar, consultarte tu opinión desde el punto de vista, por supuesto, de la antropología, y luego ya vamos a entrar de lleno a un trabajo muy importante que estás realizando. Pero, en primer lugar, ¿cómo ves la sociedad argentina en medio de lo que sucedió ahora el pasado lunes con esta marcha de los anticuarentena y contra la reforma judicial y anteriormente las marchas de Vicentín? Y siempre este lenguaje medio del odio que se maneja un poco entre la política y la sociedad y esta cuestión tan separatista, ¿no? Que se ve permanentemente en todo el mundo y, bueno, aquí en Argentina bastante, bastante marcada. Sí, me parece que no solo en la Argentina, también vemos estos procesos en Italia y en España, donde hay una radicalización, podría decir, de discursos que, apelando a la libertad, sostienen por lo menos una derechización, podríamos decir, y un discurso situado en el individuo y no en el colectivo. Me parece que justamente en los contextos que acontecen, pandémicos, donde es necesario sostener responsabilidades colectivas respecto a las medidas de aislamiento y a las medidas sanitaristas, fortalece una mirada de una ficción sobre, creo, la libertad vinculada a descontextualizarla y no pensar las libertades siempre en términos de relativismos y en términos de condiciones, ¿no? De tiempo, espacio, y creo que eso fortalece justamente una apelación, insisto, individualista, de no pensar en el cuidado común de una comunidad. Sí, totalmente. Sé que vos estás trabajando, justamente en un proyecto, han ganado un proyecto para investigar un poco cuáles son los efectos, ¿no? del coronavirus, del COVID-19, aquí en la región. ¿Qué pasa cuando hablamos desde una mirada antropológica, de una mirada de investigación, sobre los efectos que tiene tanto la pandemia, justamente, como, bueno, el contexto, esto un poco que hablabas de la derechización? Me parece interesante. Digo, en esta semana también han ocurrido grandes movimientos, si mal no recuerdo, en estas últimas dos semanas, los grandes movimientos de gente en la calle en plena cuarentena y pandemia han sido el de Argentina este lunes, el fin de semana en Bielorrusia, ¿sí?, en contra del dictador, de Alexander, no recuerdo el apellido en este momento, y en Beirut, la semana pasada, luego de la explosión, justamente allí en el Líbano, ¿no? Bueno, a nivel regional, digamos, tenemos toda una zona de mayor complicación, podríamos decir, sanitaria, que tiene que ver con el eje Río Negro-Neuquén, de todo el entramado del conurbano neuquino, más el Alto Valle de Río Negro, con focos en Cipolletti y en General Roca, que, bueno, ahí vemos cómo en realidad vivimos y circulamos en una región de alta movilidad, ¿no? A esto se le suman, y esto es lo que nosotras y nosotros estamos sosteniendo como parte de los análisis de este proyecto, es cómo ante configuraciones, podríamos decir, de desarrollo muy recostadas en determinadas actividades, bueno, el parate que implicó en marzo las medidas de aislamiento, claramente tienen un impacto feroz, podríamos decir intempestivo, en no solo la movilidad de la gente, sino claramente en ese parate económico de cómo las personas pueden generar ingresos. Esto claramente, por ejemplo, con el turismo en zonas cordilleranas, como puede ser San Martín de los Andes, claramente que la gente no pueda consumir un servicio como el turismo implica
todo un corte y un resquebrajamiento de esas tramas sociales, económicas y de mercados de trabajo vinculadas a una actividad central. Pasa lo mismo con las actividades hidrocarburíferas que rápidamente debieron como reajustar toda la modalidad productiva también con lo que estamos viendo como una protocolización de las condiciones de trabajo, ¿no? Y muy desigual son los efectos y las respuestas del Estado en relación a este tipo de actividades como neurálgicas centrales para las economías regionales y muy tibiamente, podríamos decir, o a destiempo, en la atención de otras dinámicas económicas alternativas, más, entre comillas, periféricas en la región, como puede ser la pequeña producción agraria, hortícola, o los circuitos de ferias que vemos que recientemente, por ejemplo, en Neuquén se habilitaron las posibilidades de ese circuito de venta más informal o vinculado a la economía social. Sí, te sumo uno que creo que todavía está más postergado y tiene que ver con las actividades relacionadas con los niños, digo, los espacios no solo de peloteros, los espacios didácticos, sobre la educación, estamos hablando, para mi gusto, poco hoy en día. Creo que es una de las cosas principales que tenemos que resolver como país, digo, ¿no? Además de la cartera de la salud, que obviamente es la primera en una pandemia, con la educación no hemos hecho nada más que decir, hagámoslo por teletrabajo. Y hay muchos chicos que no tienen acceso a una conectividad real con la que puedan llegar justamente a estudiar, ni hablar qué pasa con los segmentos donde la parte pedagógica es la más importante, nivel inicial, primaria, que eso queda totalmente afuera, ¿no? Sí, claramente, digamos, lo que estamos observando desde esta investigación es que se han acrecentado desigualdades preexistentes, ¿no? Y la educación no está al margen de las posibilidades de accesibilidad a la virtualidad, al acceso a Internet, que en un territorio tan complejo en términos de fragmentación social como es el norte de la Patagonia, donde además persisten todavía modalidades de habitabilidad vinculado a lo rural también. Claro. Bueno, allí obviamente el tema de las posibilidades de accesibilidad a lo educativo se ve mucho más limitado, pero yo quiero destacar, porque trabajo permanentemente en contacto con docentes de diferentes niveles educativos vinculados a capacitación que sostenemos desde la universidad o desde el Instituto de CONICET, en los cuales, bueno, las posibilidades también de las condiciones en las que se están desempeñando, y me incluyo también como docente universitaria, les docentes, es muy complejo porque es llevar el trabajo a la cotidianidad de la vida doméstica, lo cual redunda claramente en un circuito donde las que mayormente resuelven la educación en los distintos sistemas educativos son las mujeres, claramente una sobrecarga, no solo laboral, claro, sino también sostener los circuitos educativos en el espacio doméstico de sus propios hijos, ¿no? Claro, sí, sí, bueno, ese es un tema central hoy en día, ¿no? En la problemática del estudio en casa y también los repartos de tareas y cómo, digamos, estábamos acostumbrados a una cosa y hay que cambiar a otra y en el medio todo lo que eso conlleva. Verónica, la última consulta para cerrar tiene que ver con cuál es tu visión de aquí hacia el futuro. ¿Hay una visión prometedora? Digo, van a haber cosas que, bueno, van a cambiar eventualmente porque cambió la realidad en la cual estamos inmersos, pero ¿habrá cambios positivos o habrá cambios negativos? ¿Cómo ves de aquí en adelante la cosa? Y estaría bueno que me digas, bueno, positivo, porque si los economistas algo me dicen todo mal. sí, si hay algo que este contexto pandémico ha demostrado, es claramente la conexión del humano con la... Primero la indefensión y luego con la incertidumbre. Me parece que mucho del estrés que existe, de la angustia que socialmente se instala, ¿no es cierto?, como una nueva realidad, porque tiene que ver cómo intempestivamente nuestra cotidianeidad y nuestros circuitos laborales, nuestras condiciones laborales se vieron
rápidamente modificados. Por lo tanto, demuestra también nuestra gran adaptabilidad a nuevas condiciones de vida, sí. Y de trabajo, y de circulación, y de cómo resolver cotidianeidades como eran las compras, ir al banco, sí. Digamos, tiene todo un trasfondo donde claramente nos enfrentamos socialmente con la incerteza. Y me parece que mucho de las políticas tienen que ver con esas medidas de no volver a fase 1, justamente me parece que tiene que ver con mucho el humor social, digamos, de no volver a esa fase donde estábamos casi absolutamente aislados, ¿no? Pero sin embargo, digamos, no podría ser futurología, pero claro. Sin embargo, claramente hay modos de vincularnos que se han trastocado, digamos que hoy nos hablemos por una pantalla, que circulemos con un barbijo, bueno, ha cambiado el paisaje también de las ciudades, ¿no? Y me parece que ojalá en términos, pensando desde los aportes del feminismo, podamos pensar nuevos modos de resolver los cuidados, ¿no? En esto insisto claramente como mujer también, de cómo lo doméstico se sobreimpuso sobre el trabajo y el trabajo se sobreimpuso sobre lo doméstico, y que esas negociaciones vinculadas a las cotidianeidades puedan resolverse diluyendo o quizás negociando un poco esas tan claras desigualdades vinculadas a los géneros, ¿no? Ojalá que podamos instalar como campos de debate el tema del cuidado, y vos resaltabas claramente cómo se está resolviendo la educación, bueno, aspectos centrales, y la salud también, me parece que todos estos temas, el tema de los circuitos de cuidado, de la salud y de la educación, comienzan a ser aspectos centrales de debate social que todas y todos aspiramos, ¿no es cierto?, en que redunde en una política que cobije claramente no solo a los sectores más postergados, sino también diluya algunas desigualdades en términos de género y de clase en el acceso a estos circuitos. Totalmente de acuerdo, Verónica. Muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que la próxima vez que hablemos sea para hablar de que hemos solucionado desigualdades, que se han activado leyes que tengan que ver con la emergencia en violencia de género y cosas que estaría bueno hablar el día de mañana, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Chao, bueno, muchísimas gracias. Bueno, un gusto haber conversado. Hasta luego. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos la semana que viene nuevamente aquí 22:30 en Enfocados, y por supuesto en Cablevisión Flow y en todas nuestras redes como @enfocadosTV.